Hola, bienvenido al GD acelerado, la manera más fácil para pasar los exámenes del TAS. El próximo problema que vamos a resolver del examen número 4 corresponde al problema número 6. Y el problema número 6 dice: un camión de carga va cargado con caja de camisas. Si el camión lleva una carga de 200 camisas, cajas de 200 cajas, y 150 de esas cajas son camisas grandes y 50 cajas son de camisas extra grandes, si al elegir una caja al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la caja contenga camisas grandes? Y aquí está planteado el problema. Lo único que tiene que hacer el estudiante, o lo primero que debe hacer, es leer el problema e interpretarlo para que pueda contestar la pregunta que le hace. Y además, observar cuál es el tema al que se está refiriendo en el problema planteado. ¿De acuerdo? Y en este problema me están preguntando por la probabilidad. Por lo que el estudiante también debe recordar qué es la probabilidad. Y la probabilidad es un posible resultado que se va a obtener entre todos los resultados que hay. Esa es la probabilidad. Y para llevarlo a la forma matemática, lo expresamos como una razón o como una fracción. Y luego lo simplificamos. ¿De acuerdo? En este caso, el camión va cargado con 200 cajas. Por lo que la 200 es el denominador, porque esas son todas las posibles respuestas que hay o posibilidades. Y como me están preguntando cuál es la probabilidad de que la caja contenga camisas grandes, y las camisas grandes, la caja de camisas grandes son 150, pues el 150 es el numerador. Y aquí se forma la fracción o la razón. Luego lo que tenemos es que simplificar. Puedo eliminar un 0 con un 0. Y luego, todos los números que terminen en 5 y en 0 tienen quinta, pues saco quinta. Quinta de 15, 3. Y quinta de 20, 4. Y aquí está la probabilidad, 3 cuartos. O sea que cada vez que saque una caja al azar, de la 200 caja, siempre voy a sacar 3 cajas de cada 4. 3 cajas de camisas grandes de cada 4 cajas que coja al azar. ¿De acuerdo? La respuesta es 3 cuartos. Ahora nos vamos a las posibles respuestas. Y donde esté 3 cuartos, entonces esa es nuestra respuesta. La primera es 1 sobre 200, 1 sobre 50, 3 cuartos. La respuesta es la número 3. Y de esta forma es que podemos contestar la pregunta que no han hecho en el problema y resolverlo. Ahora bien, si usted siente que no domina a plenitud estos temas, entonces los invitamos a que visite nuestra página hsgacelerado.com, donde les tenemos todas las clases explicada tema por tema y paso por paso para que usted la entienda perfectamente. Así es que visítenos y además suscríbase a nuestro canal de YouTube para que reciba todos los problemas que vamos resolviendo de los diferentes exámenes que hay. Así es que visítenos y nosotros nos vemos resolviendo el próximo problema. Un placer.